un mensaje que dice lo siguiente, que también no lo creo, también en lo particular no lo creo, pero como somos el canal del balance, han dado en las redes sociales este mensaje y que dice lo siguiente, esto solo va a estar 24 horas y ustedes lo pueden leer. Buenas noches, pueblo hondureño en general. El motivo de este párrafo fue para notificarle lo siguiente. Número uno, hacemos saber al pueblo hondureño que hoy, 21 de abril del 2016, fundamos el grupo EMM, Escuadrón Mata Mareros, grupo que nace de hondureños humildes, luchadores, que con esfuerzo tratamos de ganarnos el pan de cada día. Pero dado a la situación que el país vive desde hace mucho, ya no es posible trabajar por las extorsiones, asesinatos, asaltos. Dos, hacemos saber al pueblo hondureño que a partir del 5 de mayo comienza una cacería de pandilleros en las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa, San Pedro Sula. Vamos por ustedes, mareros, ya sean 18 o MS. Es mejor que unan fuerzas porque los vamos a despedazar sin piedad, así como ustedes hacen con este pueblo a la policía en general, policía militar, policía tigres, policías osos. Cuando estos hechos empiecen a darse en distintos puntos del país, solicitamos por favor no intervengan, ya que estamos entrenados igual o más que ustedes y no van a dejar nosotros opción que enfrentarnos con ustedes. Es hora de que Honduras cambie de verdad, no como el basura de presidente que tenemos. Dice que está cambiando si usted vive en zonas cercanas a pandillas. Por favor, se les ruega que a partir de la fecha estipulada esté en su casa de habitación, ya que vamos directo a lo que vamos. Se va a estar reclutando a gente al azar por redes sociales. Si quieren formar parte de esto, nuestra gente le enviará un mensaje. Haz patria, mata mareros, EMM, 21 de abril del año 2016. Pero también, este mensaje también puede ser de otra persona que quiere contrarrestar el temor que causan los mareros. Que causan los mareros, así como el otro rótulo. Ninguno de los dos creemos. Pero como somos el canal del balance, pues mostramos las dos partes.